Estamos de vuelta llevándoles las incidencias del Campeonato Nacional Senior desde el Valle Arriba Golf Club, por aquí, por Hoyo 19, el programa de golf de Venezuela. Una cancha con un bello diseño, con unas características de juego donde hay que colocar muy bien la pelota, fairways estrechos, hoyos que son de dificultad bastante importante y unos greens en excelentes condiciones que son por características de muy buena velocidad. Vamos a ver cómo estará el día de hoy. Aparentemente la estrategia va a ser una colocación de pelota para hacer un segundo tiro conveniente para lograr el green y con dos pot para terminar el par en cada hoyo. Bueno, hoy espero potear bien, que ayer no lo hice muy bien. Por lo demás todo está bien, la cancha excelente. La dificultad de ayer fueron los greens precisamente. Como dije antes, espero mejorarlo hoy. Participando en este campeonato extraordinariamente bien, agradado con la gente que me ha acompañado y la emotividad que tienen todos los jugadores para participar en este torneo. Imágenes del hoyo 18, el que cierra la primera vuelta para Carlos Bernárdez, Eduardo Wallis y Rafael Lander, los tres compitiendo por el campeonato nacional. Ahí vemos ya en el hoyo 18, que sería el hoyo 9 para estos jugadores, al señor Rafael Lander haciendo lo propio, un tiro bastante alto hacia la bandera que se encuentra en lo más profundo del green y desde allí un largo pot para Verdi. Y Rafael Lander con un pot muy importante para Verdi, para igualar al señor Eduardo Wallis, quien viene haciendo una excelente primera vuelta y en este momento lleva un golpe de ventaja. Y ahora vemos la oportunidad de Verdi que tiene el señor Carlos Bernárdez, un pot quebrado que cae de izquierda a derecha, lo logra y así bajar un punto en su tarjeta. Y el líder en el tee del hoyo 1, lo que sería el hoyo número 10 para ellos. El hoyo 1 del Valle Arriba Golf Club, 400 yardas, doglet a la izquierda en bajada. Y tú que eres amante de lo último en tecnología y quieres tener el celular más innovador, debes tener ya el Samsung Omnia 2 con sistema operativo Windows Media 6.5, pantalla táctil, cámara de 5 megapíxeles, radio y acceso a las redes sociales. Samsung Omnia 2 redefinido, intuitivamente simple. Y el señor Rafael Lander con ese pot en bajada que emboca por el medio del hoyo se pone en la punta del torneo y coloca presión sobre Eduardo Wallis. Esta cancha es una de las mejores que tenemos ahorita en el país, dadas las condiciones de tanta lluvia, la han mantenido estupenda y bueno, esta es una cancha muy angosta que para los que pegan duro sobre todo tienen dificultad porque pueden tener varios errores, pero bueno. Ahí vamos todos luchando. No es tanto ganar, sino disfrutar la compañía de los amigos, que es lo que somos ya. Pues somos una pila de gente ya mayores todos, que lo que venimos es a pasar un día, dos días y disfrutar. Alexander, y cuéntanos un poco de ese seminario que vienes de hacer en Argentina, invitado por la Federación de Golf. Un seminario muy interesante, donde la Federación de Golf Venezolana recibió la invitación de la Asociación de Golf Argentina. Tuve la suerte de que, bueno, me escogieron para ir por Venezuela a este encuentro de profesores de Sudamérica, donde iban dos profesionales por cada uno de los países. Un seminario bien interesante que se cumplió en dos etapas. La primera etapa para profesores encargados de escuelas de golf menor, donde pudimos vivir la experiencia de la Escuela de Alto Rendimiento de la Asociación Argentina, y la segunda etapa trabajando con dos coach europeos del PGA Tour, donde se aprendió muchísimo acerca de las nuevas técnicas de coaching para equipos de alta competencia. Mi nombre es Luis Carmona, juego en la categoría de primera categoría. Me siento bastante bien. Ayer no tuve un día con mucha suerte, vamos a decir así, porque el golf es parte de suerte y parte de... Pero jugué buen golf. Y en la cancha, indiscutiblemente, esta cancha no se le puede hacer ninguna observación porque esto es una de las mejores canchas que hay en Venezuela. Y
Bueno, este torneo se caracterizó por la excelencia de la cancha. Los fairways están en inmejorables condiciones, son un verdadero colchón. Yo nunca había visto esta cancha de Bahía Arriba en tan buenas condiciones como en esta oportunidad. Los greens estaban rápidos, muy rápidos, y quizá eso influyó mucho en que la gente no las tuviera todas consigo en los greens. Sin embargo, los que ayer lograron captarle la velocidad a los greens, a lo mejor hoy hicieron excelentes scores. Yo creo que este torneo se va a decidir por muy buenos scores, al contrario de otros torneos anteriores, que la lluvia y otros factores han incidido en aquello. Esta es una experiencia fantástica. Yo le recomiendo a todos los jugadores de golf que se aproximan a la edad de los seniors, que vayan haciendo su tramitación y se vayan inscribiendo. Necesitamos participación. Va a poder disfrutar de excelentes torneos, de una excelente camaradería, de campos maravillosos en todo el país. Va a conocer mucha gente buena y vamos a pasar excelentes momentos jugando golf. Y lo que fue la acción en la tercera categoría, veamos allí al líder Wilfredo Jano acompañado de Carlos Fung. Un Tucson que se encontraba en el hoyo número 7, par 4 de 384 yardas. Todos los miembros de la comunidad Movistar somos diferentes. Unos hablan mucho, otros hablan poco. A otros les gusta escribir puros mensajes de texto y a otros lo que les gusta es chatear. No importa cómo quieras comunicarte, en Movistar tenemos la mayor variedad de planes para que te sientas libre de elegir el que más se adapte a ti. La red de tercera generación más avanzada, Movistar. Y todo hasta el momento ha salido perfecto. La cancha está en muy buenas condiciones, como siempre aquí en Valle Arriba. En la asociación de senior hemos tenido una experiencia muy valedera, muy buena, porque tenemos ocasión de jugar en los mejores campos de Venezuela y los mejores torneos, y eso nos hace realmente muy feliz. Y no se retiren, que ya volvemos con más de la emoción de la última parte del resumen del Campeonato Nacional Senior llevado a cabo en Valle Arriba Golf Club.